amigos de Soriano 503, Nelson aquí saludándoles de nuevo otro día más. Bienvenidos a otra aventura, otro video más. Y mire con quién ando yo ahorita. Hola. Y adivinen a dónde andamos. Ahorita andamos en Mobile, en una área de descanso, porque vamos de vacaciones. Aquí la jefa, la wifi y yo, para Panama City, Florida. Vamos a pasar unos días allá y queremos compartir con ustedes ahí. Así que ojalá disfruten este video y nos vemos al ratito. Que Dios los bendiga. Miren, aquí en esta área de descanso, amigos, para las mascotas. Puedes ir a caminar allá si traes mascotas en tu carro. Va a estar bonito. Y esta es la nave que rentamos, ¿no? Una RAV4 2022 para el viaje. Recomendado, sale mejor, más cómodo rentar carro cuando haces viajes así, para no ponerle tantas millas a tus carros personales. Si se te arruinan el camino, tienes que buscar quien te lo venga a traer, la grúa, todo. Sale más y así te quitas de esos dolores de cabeza a veces, de que los carritos de uno pues pueden fallar, ¿no? Y así la compañía te responde. Así que vamos a seguirle, amigos. Nos vemos más adelante. Sí, miren, amigos, vamos llegando a Pensacola. Ya nos falta un poco para llegar a Panama City. Creo que son 2 horas de acá donde estamos. Buenos días, amigos, ¿cómo estamos? Ayer venimos ya bien noche aquí, llegamos a Panama City, a la Florida. Llegamos ya tarde y miren, tuvimos la suerte de que encontramos un hotelito. Estamos en el tercer piso, miren aquí, que vean, pestaña. Pequeñito, barato, amigos, pero no barato, va, porque aquí en Florida todo está poco más caro, pero así que vamos a ir a desayunar ahorita. Vamos aquí a dos. Aquí la salida para la piscina, ¿no? Aquí la piscina, ya casi terminamos. Ahora que quedamos aquí. Bien, amigos, un desayuno de reyes, ¿verdad? Huevos, bacon, papas, cereal y una naranja, un yogur y cafecito que está trayendo este niño. Ah, este niño. A few moments later. Bueno,
amigos, aquí vamos a continuar con el videito. Vamos a ver qué encontramos aquí, amigos, porque anoche, ya llegamos noche acá y pues sí, está bonito, venimos a andar conociendo. En la noche se miran bonitas las luces, ¿no? Ajá, todas las ciudades. Se mira bonita, pero... ¿Qué están todas las luces? Aquí el medio. Vamos a ver primero, a buscar aquí cómo es la playa. Miren, amigos, aquí vamos a recorrer un poquito en las orillitas acá. Están las casas de renta, los Airbnbs para rentar, para estar a la orilla de la calle, o si no, gente que vive aquí también. Mira, aquí hay... No, fíjate que vamos a tener que irnos a parquear allá. Sí, porque aquí nada más es privado todo esto. Andamos recorriendo el panorama, amigos, para ver qué hay. Y vamos a buscar dónde punto. El problema es que andamos buscando un parqueo, aunque sea pagado, pero usualmente todos los negocios tienen su parqueo privado, así que no se puede parquear donde uno quiera. Entonces, buscando un parqueo donde se pueda pagar y que sea. One eternity later. Bien, amigos, ya llegamos a la playa aquí. Andamos buscando parqueo público, aquí encontramos, vamos a ver, ahí está un muelle, miren. Vamos a ver si caminamos allá al muelle rato y más tarde vamos a ver qué más hacemos. Nosotros ya habíamos venido acá con mis hijas cuando estaban pequeñas. Ellas ya no se acuerdan, pero sí habíamos llegado acá. Yo me acuerdo porque nos metimos ahí, ¿te acuerdas, Tenis? Ahí. Bueno, ya entramos aquí al muelle, amigos, miren qué bonito. Se paga $3 por persona aquí en el muelle. Todo paga, y si te quieres venir a estar todo el día a pescar, paga $6 y vienes a pescar. Tienes que tener permiso para pescar, creo yo. Así que miren las arenas de acá, bien blanquitas, ¿ve? Mira la arena de acá. Sí, pues blanquita. Mira, si te quieres venir a rentar ahí, una sillita con sombrillita, andan buscando de tal los señores ahí. Pueden hacer de todo un poquito aquí. Hoy es jueves, amigos. Este día que andamos acá es jueves. Se mira, ¿cómo se llama? Un poco vacío, pero porque tal vez no es fin de semana y también hay áreas. Esta área es un poquito más. Las hoteleras son las que están llenas, porque allá de aquel lado, mira, está bien lleno, mira, de aquel lado. Allá, por aquí, está más lleno. Para los salvadoreños, amigos, aquí andamos en la... en el Puerto de la Libertad, en Mayo. Vamos a ir a buscar coctelitos, digo, qué galán que aquí encontramos coctelitos. Sí, se puede ver todo el puerto acá.
aquí tienen pescadito, tienen hasta motorcito aquí, mira, allá en El Salvador solo les echan así nomás, a lo loco. Miren aquí. Aquí es venta o te arreglan ahí las cañas, mira, o aquí también. O renta posiblemente. Renta de cañas quizás. O te las arreglan si tienes algún problema. Aquí quiero ver, aquí hay gente que pesca. Es que bien clarita, mira. Pero yo no veo pescados, ¿eh? ¿Qué pescar a la gente? Yo quiero ver cuando alguien... Oh, mira, él ya agarró algo allí. Ellos ya agarraron algo ahí. Ajá, ellos agarraron algo ahí. Ellos están agarrando bastante pescado ahí. Está bonito aquí, va. Bien bonito. Hay clientes que están aquí.